está rey, punto, charlada, pela, pues. Este es mi reseña de Django, pues, sangre de mi sangre. Y quédate hasta el final del video porque hay un sorteo rey contra chorado, pe causa. Sin duda el director Aldo Salvini nos ha traído una película comercial bien lograda, la verdad. Y como ya es costumbre, voy a dividir en lo paja y lo monce que tiene esta cinta. Ok, comencemos por lo paja que tiene esta cinta. Y son los personajes como Giovanni Sixia, obviamente el protagonista. Lo vemos ya bastante maduro. Obviamente son 15 o 16 años más o menos desde la primera vez que lo vimos en Django. Creo que Giovanni Sixia se ha metido, se ha comprometido mucho, porque a lo largo de toda la cinta es interesante su personaje, hay evolución, pero más evolución hay en el actor, que en verdad no le tenía fe por la cara, pues que también se maneja como que no tiene tanto a ser como que de malo, sino como que como que un poquito más sano, así como Johnny. Pero Emmanuel Soriano me sorprendió como Montana, como el hijo de Django. Es y el personaje de Tatiana Stengo también ayuda mucho al personaje de Django y a los hijos. Forma también parte de la evolución de cada personaje. Ahora vamos por la parte de Monse, que también hay personajes que obviamente no lo sentí encajar en esa película. Como el personaje de Aldo Miyashiro, no me llegó a convencer su actuación. Su personaje tampoco lo sentí bastante plano. Es malo y malo. También el personaje de Stephanie Orue, en serio, se siente forzado. Una flaca así de barrio, toda chorada, pues no salió. Son las jergas también, no me convenció. Ahora vamos con lo paja que tiene esta cinta, y es la fotografía. Sin duda, en el 2002, como los que hayan visto la película, es como que un formato de serie, un formato de televisión, ni la textura, ni los colores no llega a conversar tanto. Hoy, pleno 2018, la fotografía en esta cinta, en los movimientos de cámaras, hay una escena donde Django está sentado con su biblia, hacen un traveling in, y la luz que se encuentra arriba del personaje va iluminando y dando cierta forma interesante al personaje. Eso sin duda no se ve en muchas películas peruanas, así que eso está bastante cool. Hay algunos planos interesantes, en verdad me dejaron como que wow, manja, qué paja. Hay unos planos secuencias también por ahí chiquititos, pero interesantones también. Ahora vamos por la parte monse de esta película, y es el personaje de Silva, quien es este medio villano. ¿Era necesario hacer ese maquillaje con el ojo, en verdad? Forma parte de la subtrama con el hijo menor de Django, pero, o sea, no digo que desarrollar tanto, pero al menos no hacerlo así. No me cuadro mucho lo del ojo, así que bueno. Ok, y sin duda lo paja que tiene esta pela es el ritmo, que va acelerado a 1000 por hora. Así como que una causa, un efecto. Y así va armándose el desarrollo del primero, segundo y tercer acto. Llega al clímax y es como que se pasó el tiempo volando y quiere saber más. No tiende a caer de repente por ahí con algún otro personaje que está como que también un poquito forzado, pero el ritmo está bastante bueno, no aburre la verdad, y eso es bastante bueno para una pela. Ahora vamos por lo paja, y hay escenas que van a marcar como que parte ya del cine, pero no, la parte donde Django conversa con su hijo en la cárcel es como que, ok, acá este es otro level, señores. También la parte donde pelea Montana con este villano que le digo que no me cuadra, también es bastante cruda, es bastante fría, se ve bastante real. Pero hay escenas también como la parte de tercer acto, donde como que toda la cárcel se une y va contra este mismo personaje, y es una locura. Eso está bien logrado. Lo paja de esta pela también es que tiene humor, te matas de risa en varias escenas, y esta película está repleto de lisuras, de jergas. Está pero muy concentrado el barrio. Aquí vamos por una parte baja que sí me gustó. Y si ustedes se estarán preguntando, Django, sangre de mi sangre, ¿habrá alguna escena que supera la famosa escena de la azotea? Pues mi querido Padawan, y sí, hay una escena que está a nivel de la azotea, así que fresh, tranquilo, puedes ir al cine a disfrutar de esa escena. Lo paja es el tercer acto y el clímax que tiene esta pela. A muchos de repente no les puede gustar el final, porque Django, pese a cumplir su condena y el momento de salir y ver que la Lima ha cambiado un montón, que sus hijos han crecido y enfrentarse a varias peripecias en el camino, hace que tome decisiones bastante fuertes y arriesgadas. Pero sin duda es una película que a mí me ha encantado. Fui con expectativas no tan altas y salí contento del cine, salí queriendo ser Montana. En verdad, es una película que te la vas a disfrutar. Pero recuerda, pechibolo pulpín, que es una película para mayores de edad. No seas hábil, pecaosa. Si quieres disfrutar una pela comercial, peruana y bien hecha, Django, sangre de mi sangre es una muy buena opción. Pero a esta pela de Django, sangre de mi sangre, le doy un 3.5 overboards de 5. Y como ya les dije en este video, hay sorteo, mi joven Padawan. Te puedes llevar la película de Django original, la primera que salió pues en el año 2002. Una gran película, te la super recomiendo también. Así que la dinámica la puedes encontrar
estar en mi página de Facebook, que está en la descripción de aquí abajo. Y también va a estar en mi Instagram, que también lo puedes buscar como Darien McFly. Tienes una semana para concursar, así que mejor padawan, que la fuerza te acompañe. Si te gustó, métele su recontra like y no olvides compartir el video. Sobre todo, suscribirte para que estés al tanto de todo el contenido que vamos a estar aquí haciendo en Darien McFly. Y que la fuerza te acompañe, joven padawan. ¡Chau!